En 1997, el mundo de la moda fue el protagonista de una de las mayores polémicas de la década cuando se hizo pública la noticia de que la prestigiosa marca de lujo Hugo Boss, antes de hacerse conocida por sus trajes clásicos y sus perfumes llamativos, había estado a cargo de la fabricación de los uniformes alemanes antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El supuesto escándalo se supo cuando ese año el nombre del fundador de la marca, que también lleva su nombre y quien había fallecido muchos años antes, en 1948, apareciera en una lista de cuentas inactivas en Suiza que databan de los años del conflicto. Y como era de esperarse, la noticia no tardó en hacerse eco a través de los medios. Por si esto fuera poco, uno de los hijos del fallecido Hugo Boss, llamado Siegfried, aumentó la polémica declarando en el semanario austriaco Profil: "Por supuesto que mi padre pertenecía al Partido Nacional Socialista, pero ¿quién no pertenecía en ese entonces? Toda la industria trabajaba para el ejército en ese momento". Por su parte, Mónica Steilen, portavoz de la marca en esos años, trató de apaciguar la situación comentando que la noticia era prácticamente nueva para los directivos de la empresa y que no tenían registros o fuentes en sus archivos que pudieran explicar el motivo de las cuentas inactivas de Hugo Boss en Suiza. Sin perjuicio de esto, Steilen agregó que la marca estaba considerando contratar a un historiador para investigar y esclarecer su pasado, un proceso al que también se vieron forzadas otras empresas alemanas anteriormente, como la compañía de seguros Allianz, la marca de autos BMW e incluso el Deutsche Bank. Poco más de una década después, en el año 2011, se publicó el libro Hugo Boss, una fábrica de ropa entre la República de Weimar y el Tercer Reich, realizado por Roman Costa, historiador económico del Bundeswehr, el ejército alemán actual. En términos generales, el estudio de Costa fue muy completo, y aunque dicho estudio fue financiado por la misma marca Hugo Boss, se puede corroborar que sus resultados fueron ajenos a sus intereses. Por ejemplo, en una de sus conclusiones, el estudio de Costa comentaba lo siguiente: "Está claro que Hugo Boss no solo se unió al partido porque condujo a contratos lucrativos para la producción de uniformes, sino que también porque era un seguidor del nacionalsocialismo". Asimismo, el historiador explicó que sí hay evidencia de que Boss produjo los uniformes, pero al mismo tiempo comenta que no hay indicios de que la empresa desempeñó ningún tipo de papel de liderazgo en el sector de la producción de uniformes. Además, las fuentes disponibles indican que la empresa de ninguna manera participó en el diseño de los uniformes. Sin embargo, y a pesar de que el estudio es concluyente, su difusión, al menos en los países de habla hispana, no ha sido suficiente como para evitar la difusión de un mito que a lo largo de los años se ha ido expandiendo cada vez más y a los que la propia marca se ha tenido que enfrentar periódicamente. Y son las acusaciones y rumores que sugieren que su fundador diseñó personalmente el mítico uniforme negro de las SS. E incluso hay otro que va mucho más allá, y es aquel que alega que el propio Hugo Boss fue el sastre personal de Hitler. El día de hoy, seguidores, los invito a descubrir la verdadera historia que hay detrás del mito de Hugo Boss y su verdadero vínculo pasado con la Alemania nacionalsocialista. Hugo Ferdinand Boss nació el 8 de julio de 1885, siendo el quinto y último hijo de Heinrich Boss y su esposa Luisa, quienes regentaban una lavandería y una tienda de ropa en la pequeña ciudad de Metzingen, al sur de Stuttgart. Aparte de él, sin embargo, solo una hermana sobrevivió a la infancia, por lo que estuvo destinado a ser el heredero del negocio familiar. Tras completar su formación comercial, participó en la Primera Guerra Mundial sin mayor trascendencia. En general, toda su carrera profesional hasta el inicio de su carrera empresarial estuvo marcada por una importante falta de ambición, posiblemente derivada de la certeza de que tarde o temprano heredaría el negocio de sus padres. En 1924, con la ayuda financiera de dos inversores en Metzingen, Hugo Boss abrió su propia fábrica de costura. En sus inicios, la empresa empleaba entre 20 y 30 costureras y fabricaba desde camisas hasta abrigos tradicionales. Pero al poco tiempo, llegaría uno de los primeros grandes pedidos para la naciente empresa. En esta ocasión, Rudolf Born,
un distribuidor de uniformes en Múnich le encargó la producción de camisas marrones para el creciente Partido Nacionalsocialista. Aunque el informe de Costa comenta que es poco probable que Hugo Boss supiera inicialmente el propósito de estas camisas, usó este pedido para publicitar a su empresa en anuncios a mediados de la década de 1930 como proveedor de uniformes de partidos políticos desde 1924, algo que, actualmente, se conoce como publicidad engañosa. Aunque sus primeros años en el negocio de los uniformes supusieron un notable crecimiento para su empresa, la crisis económica mundial en 1929 condujo a problemas masivos en la industria textil desde ese año en adelante. Para 1931, la quiebra de la fábrica de Hugo Boss era casi inevitable. Sin embargo, y después de unas duras negociaciones para convencer a algunos inversores, la producción pudo continuar inicialmente para la empresa. La situación mejoraría aún más cuando ese mismo año, Hugo Boss se afilió al Partido Nacionalsocialista, quien a su vez le encargó más pedidos de uniformes para el cada vez mayor número de sus miembros. En razón de ello, su membresía le permitió recibir gradualmente pedidos del partido para la producción de camisas marrones y ropa para las SA, y más tarde, para las SS. Durante el proceso conocido como desnazificación, Hugo Boss testificó que dio el paso de unirse al partido porque los nacionalsocialistas habían prometido hacer algo contra el desempleo desenfrenado. Asimismo, comentó que sin la afiliación al partido, no habría recibido los encargos que salvaron económicamente a su empresa. Al respecto, Costa comenta lo siguiente. Eso puede haber sido cierto, pero uno no debe interpretar las declaraciones de Hugo Boss de tal manera que en realidad estaba internamente distante del nacionalsocialismo. Ciertamente ese no fue el caso. En 1932, unos años después de su afiliación al partido, los miembros de las SS, Karl Diebitz, junto con el diseñador gráfico Walter Heck, diseñaron conjuntamente el uniforme completamente negro de las SS que la empresa de Hugo Boss y otras homólogas se encargaron de producir. Si bien existieron diferentes uniformes para las SS a lo largo del tiempo, el uniforme completamente negro adoptado en 1932 fue de lejos el más conocido. No obstante, y tras el estallido de la guerra en 1939, las nuevas unidades de las Waffen-SS y posteriormente toda la organización de las SS adoptaron una variación del uniforme del ejército alemán, el famoso Feldgrau o verde grisáceo, y el uniforme negro cayó en desuso. Pero sin adelantarnos tanto en el tiempo, y para continuar con la hilación de la historia, a partir de 1933, la industria textil en su conjunto, que recordemos había pasado por un momento extremadamente difícil durante la Gran Depresión, comenzó a recuperarse lentamente tras la llegada al poder de Hitler. Sin embargo, los problemas regresaron cuando, en este nuevo contexto, las empresas del sector tuvieron que enfrentarse a las restricciones que el régimen nacionalsocialista creó para la industria textil y de la confección, principalmente restricciones a la exportación y a la importación de insumos. Durante los siguientes años, la producción de ropa común e informal se restringió cada vez más, mientras que la producción de uniformes y ropa de trabajo se expandió. Estas dos eran casi las únicas áreas en las que uno podía escapar de las restricciones de producción. En razón de ello, Hugo Boss tomó la decisión de formalizar su empresa como una exclusiva para dar la producción de uniformes militares, hecho que lo ayudó a obtener un mayor beneficio económico y evitar las restricciones impuestas a la industria. Pero las cosas cambiaron a partir de 1938, año en que Austria fue incorporada al Tercer Reich, por lo que Hugo Boss comenzó a recibir grandes pedidos de uniformes por parte de la Wehrmacht y las SS para sus nuevos miembros. Para este punto, y como se mencionó anteriormente, el diseño del uniforme negro de las SS ya estaba cayendo en desuso, ya que, hablando en términos militares, un uniforme completamente negro se consideraba poco práctico, y finalmente, Himmler ordenó que las SS comenzaran a usar una variación del uniforme del ejército de tierra, pero con sus propios distintivos y particularidades. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pedidos siguieron aumentando de manera significativa.
La facturación de la empresa de Voss aumentó continuamente hasta alcanzar su punto máximo en 1940, donde sus ganancias ascendieron a poco más de un millón de marcos alemanes, poco más de 8 millones de dólares estadounidenses al valor de hoy en día. Después de eso, sin embargo, experimentó una fuerte caída, que se remonta a la introducción del gobierno de una nueva política de fijación de precios, mucho más rígida, en marzo de 1942. Esta nueva medida, implementada conjuntamente por el alto mando del ejército, el Ministerio de Municiones y Armamento y el Comisionado de Precios del Reich, pretendía limitar los aumentos de precios a un nivel económicamente aceptable, tanto para la población como para los contratos estatales, que venía ocasionada por el aumento de la escasez de bienes de todo tipo. Como resultado, las empresas alemanas fueron categorizadas en diferentes grupos, y la empresa de Hugo Boss fue clasificada en el grupo de precios 1. En este grupo estaban las empresas textiles que fueron obligadas a producir uniformes a precios más bajos de lo habitual, pero a cambio, el gobierno las beneficiaba brindándoles una mayor cantidad de mano de obra y materias primas preferenciales. Pero a medida que avanzaba la guerra, la falta de empleados capacitados animó a las empresas a recurrir al trabajo forzoso. El empleo de trabajos forzados en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial probablemente merece un vídeo completo dedicado a este, por lo que para no desviarnos tanto del tema de hoy, no se profundizará en este aspecto. Pero, para razones prácticas, resumamos diciendo que durante la guerra, las empresas productoras alemanas, con el fin de solucionar la falta de mano de obra, se animaron a utilizar trabajadores forzados de los diferentes países ocupados para cubrir las vacantes en las fábricas y satisfacer de este modo la demanda. Y bueno, el tratamiento de los trabajadores forzados varió dependiendo de cada empresa, pero sobre todo de cada rubro, ya que no era lo mismo trabajar para una empresa textil que trabajar para una de construcción, aunque, en términos generales, las condiciones para estos trabajadores fueron pésimas. En el caso de Hugo Boss, el informe de Costa comenta que durante la guerra su empresa empleó a 140 trabajadores forzados, en su mayoría mujeres, y a 40 prisioneros de guerra franceses, convirtiéndola en la tercera empresa que empleaba más trabajadores forzados en la ciudad de Metzingen. El informe añade que de estos 140 trabajadores se reportaron 4 muertes. A pesar de la situación bélica cada vez más comprometida de Alemania, y sumado al hecho de que la empresa sufrió una deslocalización en 1944 para no verse afectada por los bombardeos aliados, Hugo Boss continuó recibiendo pedidos de uniformes para el ejército y las SS hasta bien llegado 1945. Metzingen fue ocupada en abril de 1945 por las fuerzas aliadas y tras la división formal de Alemania pasó a formar parte de la zona de ocupación francesa. Durante el proceso de desnazificación, Hugo Boss fue clasificado dentro del Grupo 4, es decir, categorizado como un seguidor del nacionalsocialismo, cuyas sanciones incluían restricciones de viaje, de empleo, de ejercer derechos políticos y con el pago de multas. En consecuencia, fue multado por las nuevas autoridades con 100.000 marcos alemanes, alrededor de 213.000 dólares estadounidenses al valor de hoy, por haber sido miembro del partido y por haberse aprovechado económicamente de las acciones del régimen. Luego de haber obtenido el permiso de las autoridades para volver a trabajar en la industria textil, su empresa continuó fabricando ropa y uniformes, ahora para la Policía de Ocupación Francesa y la Cruz Roja. Tras la muerte de Hugo Boss en 1948, su yerno, Eugen Holly, esposo de su hija Gertrud, asumió la propiedad y la gestión de la empresa. En resumen, durante estos primeros años de la posguerra, podemos afirmar que el negocio siguió creciendo considerablemente bajo la dirección de Holly. 20 años después, en 1969, la empresa pasó a manos de sus nietos Jochen y Uwe Holly, y con ellos llegó el gran cambio. Los hermanos reorientaron la producción hacia la ropa de lujo para hombres y al mismo tiempo iniciaron el desarrollo internacional de la marca. Este enfoque cambió la imagen de la empresa, que se convirtió en una empresa de ropa de lujo.
En el año 2011, y luego de la publicación de los resultados del informe de Costa, la empresa emitió una declaración transmitiendo su profundo pesar por quienes sufrieron daños o dificultades en la fábrica dirigida por Hugo Boss bajo el régimen nacionalsocialista. Si bien es cierto que la empresa de Hugo Boss, al igual que muchas otras empresas alemanas, participó en el esfuerzo bélico alemán durante la Segunda Guerra Mundial, de ninguna manera es la empresa que conocemos hoy. En aquellos años, Hugo Boss no era una empresa de moda en el sentido estricto de la palabra, sino una empresa manufacturera que producía, entre otras cosas, uniformes para la Wehrmacht y las distintas organizaciones nacionalsocialistas. Contrariamente a la creencia general, Hugo Boss no fue el diseñador favorito de Hitler. De hecho, nada en las fuentes apoya la idea de que Boss tenía las habilidades para dibujar, y mucho menos, para diseñar un uniforme. Si bien, por un lado, su empresa se convirtió en una de las más grandes de Metzingen durante la Segunda Guerra Mundial, por otro, no se convirtió en una gran empresa nacional, ya que la producción de uniformes estuvo fuertemente descentralizada durante el Tercer Reich. Uno de los puntos más importantes del informe de Costa muestra que la fábrica de Hugo Boss era solo una pieza de todo el engranaje que conformaba la industria textil, ya que su empresa, en palabras del historiador, era una más que producía uniformes de un total de 15.000 empresas responsables de dicha producción. Por lo tanto, todos aquellos mitos que se han cultivado a lo largo de los años, afirmando que el propio empresario era, como suelen decir, el sastre de Hitler, carecen de fundamento. Sin embargo, el problema ahora radica en que, desde la publicación del estudio, la marca Hugo Boss siente que no ha sido representada de manera justa en los medios. Hoyerdis Kettenbach, miembro del departamento de comunicaciones de la marca, comenta que, al menos en un principio, muchos medios no difundieron la noticia de que Hugo Boss quería promover la transparencia, arrojando luz sobre su pasado y pidiendo disculpas. En ese sentido, afirmó que, en cambio, esta situación se ha manejado como si fuera periodismo de escándalo. Hay hechos que no han sido representados con precisión por la prensa, y es por eso por lo que surgen preguntas como ¿Hugo Boss fue el sastre de Hitler? El estudio lo refuta claramente. Todo fue presentado de una manera muy sensacionalista. En definitiva, y según lo dicho por la propia empresa, lidiar con el pasado es un proceso continuo que no ha concluido con el estudio. Asimismo, advirtieron que en los próximos años la investigación interna continuará. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.